Saludos y bienvenidos un día más a Nexo. Este programa Nexo de BL Televisión en el que pretendemos ir colocando estas pequeñas piezas y acabar haciendo un puzzle de información en todo a lo que salud se refiere desde esta televisión sana. Hoy, con la letra F, vamos a tratar una enfermedad también importante como todas las otras que hemos tratado, pero de nuevo una enfermedad que creemos que desde hoy en España es una enfermedad desconocida y que afecta a muchísimas personas. Con lo cual nosotros de aquí pues vamos a intentar divulgar, vamos a intentar enseñar y sobre todo vamos a intentar conocer y aprender algo más de esta enfermedad que es la fibromialgia. Así que como todos los días, para empezar Nexo, nos vamos con Argumentamos. Fibromialgia. Sabemos lo que es esta enfermedad, la hemos escuchado muchas veces, a veces en los informativos de otras cadenas de televisión, a veces sabemos lo que es porque algún familiar, algún amigo cercano la está padeciendo. Hay incluso quienes dicen que esta enfermedad pues, no es una enfermedad como tal, sino que es algo psicológico, pero nosotros desde aquí hoy, desde Nexo, vamos a intentar demostrar y vamos a intentar sobre todo contar desde el punto de vista, como hacemos siempre, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la opinión de la calle y desde el punto de vista pues, de asociaciones y de los propios afectados. Así que lo primero, para saber qué es realmente la fibromialgia, vamos a ver este vídeo que creo que nos puede aclarar bastante. La fibromialgia es una enfermedad crónica, generalizada, y que se caracteriza por dolor de larga duración en los músculos y en las articulaciones de todo el cuerpo. Puede ser especialmente intenso en algunos puntos, como la zona occipital y cervical, en la parte alta y baja de la espalda, en las rodillas, en los codos y en los glúteos. La intensidad del dolor varía de día en día y puede cambiar de lugar, pudiendo llegar a ser más severo en aquellas partes del cuerpo que se usa más, como el cuello, los hombros, las caderas o los pies. En algunas personas el dolor interfiere con las tareas diarias y cotidianas, mientras que en otras solo les ocasiona un malestar leve. Son muy frecuentes los trastornos del sueño, el cansancio, la rigidez y sensación de hinchazón y el entumecimiento de las articulaciones, las alteraciones intestinales con estreñimiento seguido de descargas diarreicas, sequedad de boca, acidez de estómago o exceso de gases. Como en el caso del dolor, también varían en intensidad de un día a otro el cansancio y la sensación de hinchazón o entumecimiento de las articulaciones, presentándose especialmente al levantarse o después de estar sin moverse, con gran sensibilidad al frío o al calor, especialmente en las manos y pies. Algunas personas sienten dolor en el pecho, palpitaciones o sensación de falta de aire o dificultad para respirar. Otros pacientes con fibromialgia presentan el trastorno conocido como el síndrome de las piernas inquietas, que se caracteriza por una necesidad imperiosa de mover las piernas, sobre todo cuando se está descansando o en reposo, ocasionando a veces movimientos periódicos de las extremidades durante el sueño. Con frecuencia los enfermos padecen dolor de cabeza y de la articulación temporomaxilar, vértigo o sensación de mareo, hipersensibilidad a la luz o a los ruidos. Algunos pacientes presentan dolor menstrual y al mantener relaciones sexuales. En otros pacientes aparece dolor en la zona vesical, bajo el vientre, y también al orinar, con sensación de necesidad de orinar con mucha frecuencia. La ansiedad y la depresión pueden empeorar con la falta de sueño y la tensión, y a la inversa, los síntomas dolorosos se agravan por el cansancio y la depresión. Es una enfermedad frecuente que padece hasta el 5% de la población, siendo más común en las mujeres que en los hombres adultos, aunque puede aparecer en niños. Se desconoce la causa de esta enfermedad. Su evolución es benigna, sin riesgo para la vida y sin provocar invalidez o lesiones definitivas. Bueno, pues ahí está. Yo me quedaría con un dato importante que luego lo vamos a comentar, ¿no? Que el 5% de la población española pues bueno, sufre esta enfermedad y como han podido ver, pues dolores musculares de todo tipo y que impiden pues bueno, una vida sobre todo cómoda, ¿no? Se trata de una enfermedad benigna pero incómoda, con lo cual no es positivo sobre todo
que esta enfermedad a tantas personas y sea tan desconocida de la manera que es. Otra manera que queremos de saber qué es la fibromialgia es a través de nuestra siguiente sección, que es Tú opinas. Bueno, pues como siempre queremos conocer la opinión de todos ustedes, no solo a través de nuestros micrófonos cuando salimos a la calle, también tenemos un correo de los programas de Bealia Televisión, que es programas@bealia.tv, en el que nos pueden mandar pues, todas esas preguntas, todas esas dudas, aquellas cuestiones que crean importantes, no solo en este caso del tema de la fibromialgia, sino de temas anteriores o de temas posteriores que quieren que podamos tratar. Nosotros hoy hemos salido a la calle y hemos preguntado dos cosas. Uno, lo primero, si saben y conocen qué es esta enfermedad de la fibromialgia. Y otra cosa muy importante que creo que hay que destacar, ¿no? La fibromialgia en España no es una enfermedad reconocida, no está catalogada como tal. También hemos querido saber qué opina la gente, ¿no?, de todo esto, sobre todo teniendo en cuenta ese dato que decíamos antes, de que el 5% de la población española pues, bueno, padece y sufre lo que es la fibromialgia. Pues ya nada, vamos a ver qué opina la gente sobre estos temas de fibromialgia. Porque es una enfermedad degenerativa, ¿no?, de la fibra muscular, que se va degenerando y vas perdiendo capacidad para estar de pie, andar, cada vez tener menos fuerza, además. No lo sé porque no tengo ningún caso conocido, pero más o menos lo que sé es eso. No sé nada. Nada, bueno, he oído hablar, pero vamos, particularmente no sé nada. He oído hablar de ella, pero no sé nada. Bien, entonces yo desgraciadamente en la vida, desgraciadamente no he hecho ni una carrera, pero paseos no he parado toda mi vida. Entonces, no, eso de, me suena a fibra, a una cosa pues consistente y demás, pero vamos, no tengo ni puñetera idea. Ninguna. Conozco, he oído hablar algo, pero no te puedo dar datos. Pues que produce un dolor crónico permanente y cansancio y agotamiento que todavía no se sabe muy bien de dónde viene. Tengo una amiga que la padece. Pues que se tendrían que preocupar más, creo yo, sobre esas cosas, ¿no? Yo creo que sí, que se tendrían que preocupar más. Pues sinceramente, todo lo que sea progreso con el dinero que se recoge de la contribución de los contribuyentes, pues se debe de destinar a fines, pues de, yo sé, pues la investigación, y eso es una rama más. Que ahora, pues oye, yo tengo idea de lo que es la artrosis, la ciática, el reuma y tal, entonces son problemas de articulaciones y demás, que casi toda la gente pues lo padece, pero que me parece mal que todavía pues no lo haya. Todo lo que sea programación y dinero público para cosas, fines beneficiosos, no para darlo por ahí, como sabemos, el amiguismo, el de ya te digo, unos con yate, otros ya te digo, o sea que es así, desgraciadamente ha sido toda la vida y seguirá siendo. Me parece muy mal porque hay mucha gente que la sufre y no está tratada como una enfermedad importante y la gente sufre muchos dolores. Parece como tantas otras enfermedades que se sabe que están y no están reconocidas, como por ejemplo lo de la gente burbuja. Me parece absurdo, pero como hay tantas cosas absurdas en este país. No sé, a mi amiga le han dado una pensión, ella es abogado y le han dado su pensión de la mutua de abogados. O sea que, según, evidentemente, quien le haya hecho la valoración, pero según algunos sí, está catalogada como enfermedad. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor la seguridad social, como estamos en una época en la que estamos, pues a lo mejor hay cosas que no quieren reconocer o no les interesa. Bueno, pues ahí estaba la opinión de la calle. Ahora hablaremos con gente que sufre esta enfermedad, con asociaciones, que nos van a contar realmente pues, si están acertadas o no. A primera vista, pues de las 5 personas que salían en este vídeo, pues una tenía cierta idea, pero bueno, lo que decíamos al principio, desconocimiento total de esta enfermedad. Y también, pues bueno, destacar lo que decía este hombre, ¿no? De decir que si no padece esta enfermedad, ¿no?, padecemos otras enfermedades, sabemos cómo funcionan, pero bueno, creo que es importante no solo el conocer las enfermedades que uno padece, sino el conocer otro tipo de enfermedades, ya que eso pues, en un futuro nos puede ayudar a prevenirlas. Y bueno,
Para que yo no esté hablando más de la cuenta, lo que vamos a hacer es irnos ya a nuestra sección siguiente para que realmente conozcamos de primera mano qué es y cómo se sufre la fibromialgia. Nos vamos ya a debate. Bueno, pues hoy en A Debate vamos a contar con dos personas, como hacemos habitualmente, que nos van a explicar de primera mano qué es y cómo se sufre lo que es la fibromialgia. Primero, a mi derecha se encuentra la presidenta de la Asociación de Fibromialgia de Madrid, que es Teresa Ramos. Teresa, bienvenida, muchas gracias por venir a Nexo. Gracias. Y también se encuentra con nosotros Pilar Arroyo, que es voluntaria de esta asociación y también es afectada y sufre la fibromialgia. Pilar, bienvenida, muchas gracias. Bueno, Teresa, lo primero que aunque ya más o menos lo hemos escuchado, quiero que nos cuentes qué es la fibromialgia, así de manera clara y sencilla para que los que nos estén viendo pues bueno, sepan bueno, lo que es. Es verdad que tan solo una señora ha sabido decir, ¿no?, la definición de fibromialgia. La fibromialgia es un síndrome crónico que se caracteriza por un dolor generalizado y constante, ¿no? A veces va acompañada de una fatiga que no tiene nada que ver con el esfuerzo que está realizando en ese momento las personas. En las zonas en donde estas personas padecen el dolor está en lo que, sobre todo en la parte cervical, toda la zona cervical, zona de trapecio, supraespinoso, glúteos, trocánteres, rodillas, parte externa de la rodilla. Yo tengo que decir, de verdad, que ahí, cuando han dicho, bueno, creo que tú también, la fibromialgia sí está reconocida. O sea, está reconocida desde el año 92 por la OMS. O sea, que sí está reconocida. Es algo que se ha dicho ahí, que no está reconocida como enfermedad, ¿no? Y sí. Y bueno, pues los síntomas de la fibromialgia son muchos. Los que sí da por sí la enfermedad, más los que acompañan, ¿no? Es decir, esta enfermedad no solamente padece lo que los dolores, que es la especial manifestación, que es el dolor, sino que luego va acompañado de otra serie de manifestaciones clínicas, como ahí bien han dicho algunas, ¿no?, que son la intolerancia al frío, las parestesias, que es adormecimiento de las manos, un trastorno cognitivo conductual, que es muy importante que también sepan, hay una alteración hormonal, hay una alteración en la... Bueno, según el doctor Martín Elavín, que es un reumatólogo importante, ¿no?, de Gregorio Marañón, que es lo que se dedica en la investigación de la fibromialgia, ellos creen que, han comprobado que la fibromialgia es una alteración del sistema nervioso central, del sistema autónomo simpático, que es el que controlamos nosotros, ¿no? Entonces, al estar en ese sistema alterado, hay una serie de neurotransmisores, de sustancias que están alteradas. Y yo quiero dejar esto dicho porque es importante, siempre nos basamos, sí, es un dolor que no se sabe, que es generalizado y tal, pero... yo creo que siempre hay que avanzar un poquito y el saber por qué existe ese dolor, ¿no? Y ese dolor viene porque al tener esta serie de sustancias y hormonas, neurotransmisores, que todo el mundo no sé si sabrá que es un neurotransmisor, el neurotransmisor es una sustancia que es la que nos manda la información de una neurona a otra, ¿no? Entonces, cuando tú eso lo tienes alterado, pues lógicamente lo que tú sientes o lo que tú vas a... los síntomas que vas a recibir no tienen nada que ver con otra persona sana que no lo tenga alterado. Quiero decir que es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, sobre todo en la parte, en la zona de la modulación del dolor. Y bueno, pues... no sé qué más explicarte sobre la definición de la bueno, fibromialgia. Tú, si quieres, me vas haciendo preguntas. Sí, ha quedado bastante, bastante claro, ¿no? El dar ese detalle de que se sufre dolor muscular, pero que todo eso viene de algún sitio, ¿no? Que no es me duele, lo decías, el tema del esfuerzo físico. Es que tampoco, ¿no?, es el músculo, vamos a ver, ni es la articulación, porque la fibromialgia... Es la zona, quizá, ¿no? Si decimos que, vamos a ver, fibro significa tendones.
mío es músculo y algia es dolor, ¿no? Entonces, no es que te duela en sí la articulación, el hueso, el músculo, no, es un dolor que es a la palpación, a la presión que ejerce, pero no sabes si realmente es en el músculo o es... No se sabe, porque como además, cuando a ti te hacen esas pruebas, no te da nada, porque a ti te pueden hacer radiografías, resonancias y demás, no te da un diagnóstico, pues no... Pero bueno, es por eso, ¿no? Es por un dolor constante a la presión, ¿no? Vamos a preguntarle a Pilar, que sufre la fibromialgia, ¿cómo es el día a día de una persona con esta enfermedad? Bueno, el día a día te lo tienes que ir creándote un poquito a tus posibilidades, porque a veces, yo siempre he dicho que era Pilar hasta que me descubrieron la enfermedad, y después soy otra Pilar, otra persona totalmente distinta. Entonces me voy acomodando las cosas a lo que yo puedo realmente hacer, que es poco. Es poco porque estoy bastante limitada, pues, en un montón de cosas. Sí es verdad que para esta enfermedad es tan malo, pues, el estar totalmente inactivo o el tener una actividad muy, muy fuerte, ¿no? Tienes que ir un poco viendo lo que a ti te puede ir bien y que vayas mejorando. Muy importante, pues sí, tener mucha tranquilidad, mucha relajación. Eso te va ayudando, pues, a ir, a lo mejor, estar un poquito mejor, ¿no? Porque tienes días que no te puedes ni levantar. Entonces, bueno, pues es el ir conociéndote un poco, el ir escuchándote las necesidades que tiene tu cuerpo y decir, bueno, pues hoy puedo llegar hasta aquí y hoy no puedo hacer más. Pero te afecta a todo, o sea, te cambia la vida totalmente. Y una cosa importante, dejo la pregunta un poco en el aire, ¿no? Lo decías ahora, ¿no? La fibromialgia no es una cosa que se vea, ¿no? No es como cuando te rompes un brazo y vas con una escayola y dices, mira, se ha roto el brazo, ¿no? Lo decías. Es algo interno, que a lo mejor puedes tener un buen aspecto físico al exterior, y entonces de ahí también quiero llegar a otra cosa. Es decir, parece que esta enfermedad que decía yo al principio, ¿no? La gente dice, o se oye, ¿no? Se oye, ¿no? La gente, que es algo psicológico, ¿no? Entonces, hay que estar o sufrir en sus carnes o lo que es esta enfermedad para decir a la persona, bien, que no es psicológico, que yo supongo que tú prefieres no tener ¿no? Por supuesto. Además, a mí, curiosamente, yo estaba trabajando y cuando yo me encontré tan mal, que debía de llevar 12 o 14 años ya mal, pero yo pensaba que era todo, pues, de estar en el ordenador. Lo primero que me dijeron, ¿tienes una depresión? Vale. Pero pasado un tiempo, con medicación, yo dije, no, mi cabeza responde, pero yo no puedo tirar de mi cuerpo. Entonces, aquí hay algo. Y entonces ya fue cuando me mandaron los especialistas, empezaron a hacer pruebas y, bueno, pues me diagnosticaron la fibromialgia. ¿Y a día de hoy cómo, qué es lo que necesitas para levantarte por la mañana, ir a tu puesto de trabajo? Uy, ¿fármacos, muchos ahora, fármacos? Sí. No, porque claro, si tú tomas muchos fármacos, primero dormimos fatal. Entonces ya te levantas mal. Si tomas muchos fármacos, pues sí, efectivamente te alivian algunas cosas, pero otras te dejan groggy. Entonces, no sé, yo ahora mismo sinceramente creo que no estoy en condiciones de afrontar un trabajo, el día a día, de la obligación de levantarte a una hora, o sea, con unas exigencias. Quizás a lo mejor voy evolucionando un poquito, pues gracias a que estoy haciendo muchas terapias y a eso, que hago lo que me da la gana, porque afortunadamente tengo a mi familia que lo ha comprendido, que no es el caso de mucha gente, por desgracia, y me apoyan. Entonces, bueno, pues si hoy puedo hacer algo, lo hago, y si hoy no puedo hacer nada, pues no lo hago. Y voy mal tirando. Lo importante es... El aspecto ese que has dicho de que esta persona es psicológico, es que las personas de fibromialgia, como se tarda tantísimo en diagnosticar, estas personas van de consulta a consulta y tardan muchas veces hasta 7 años en diagnosticarla. Entonces, como cualquier persona que se siente mal, si tú no sabes lo que te pasa y vas de un sitio a otro, ¿qué ocurre? Que eso te genera una ansiedad, un estrés. Y el estrés, precisamente, es una patología que sufre la persona de fibromialgia. Como he dicho antes, tiene que ver porque hay hormonas que, como la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, que es muy importante, todas esas están alteradas y son hormonas del bienestar.
¿no? Una cosa que decía Pilar, lo del sueño, tienen que saber que no es que no duerman porque no quieren dormir, no. Hay una alteración fisiológica que es la etapa de la cuando llegas al sueño REM, ¿no? Que es la etapa profunda donde las personas descansamos, ¿no? Descansamos. ¿Qué ocurre? Que en las personas de fibromialgia, al tener la serotonina baja, que es la que regula, ya te digo, lo del sueño, pues ¿qué ocurre? Que esa, no llegan a esa fase. Entonces se la saltan. Entonces duermen, pero es una forma muy superficial, no llegan al sueño profundo, vuelven otra vez a la superficial, por eso se despiertan tantas veces y cuando se levantan dicen no he dormido, se sienten muchas veces peor que cuando se acostaron, porque no han tenido un sueño reparador. Pero para que veas que son, todos estos síntomas no es por decir no es que son así, no, todo tiene que ver con lo que te he dicho antes, que fisiológicamente hay hormonas y sustancias y los neurotransmisores que están alterados. Vamos a hablar del tema de las asociaciones. Teresa preside la Asociación de Fibromialgia de Madrid. Es una forma muy buena, ¿no? Como en otras enfermedades estas raras, ¿no? Que llevábamos al principio, que haya asociaciones y que primero ayuden a estas personas a saber qué es lo que es, dónde están, ¿no? Y cómo pueden salir adelante, ¿no? ¿Cuál es la labor, entonces, es lo que te voy a preguntar, de esta asociación y de qué manera trabajáis con los afectados y con las familias de los afectados? Bueno, pues la asociación, el fin que tiene, los objetivos que tiene, como has dicho, lo primero, por supuesto, es ayudar, apoyar al enfermo que acude pidiéndote esa ayuda y que muchas veces llegan desesperados, ¿no? Por favor, ayudarme porque lo necesito, porque mi familia no me comprende. Mi médico no cree en ello. Esas son las mayorías de las personas que acuden allí, ¿no? A partir también de un asesoramiento jurídico. Entonces la asociación, aparte del apoyo al enfermo, otro fin que tiene es la divulgación, es decir, que esta enfermedad se conozca, que la reconozcan, que lo apoyar y a los enfermos para cuando vayan al médico tengan una buena atención, que no la tienen, muchos no la tienen, porque, vuelvo a repetir, hay médicos que no creen en ella. Entonces nosotros desde la asociación lo que tratamos es, primero, es que ellos estén con un médico que sí que crean en la fibromialgia, porque si no creen, poco le van a ayudar. Y a partir de ahí, que esté en manos de ese médico, que le lleve su tratamiento y que luego en la sociedad, en la asociación tenga el apoyo de todas nosotras, porque yo en el tiempo que llevo he observado que la gente no se cura, por supuesto que no, pero le cambia la vida totalmente. Hay gente que llega muy mal, incluso con intentos de suicidio. Y en la asociación, al encontrarse con personas que están como ellas, al involucrarse un poquito en el voluntariado de la asociación, de qué puedo hacer en la asociación y por nosotros y tal, a ellos les cambia también su vida, ¿no? Se sienten como que son útiles, que es otra cosa de que fuera no lo sienten. Y bueno, y sobre todo pues el apoyo, la comprensión y la información que se les da allí de todas las investigaciones que se hacen, que nos llegan a nosotros, porque además de la divulgación también recogemos información a través de congresos que hacemos por España y fuera de España. Yo además quiero decir que además de venir a representar a Fibrom como presidenta, soy también la presidenta de la Confederación Nacional de España, es decir, es muchísima gente la que está afectada, hay muchísimas asociaciones y todas las personas que han pasado por ellas se han dado cuenta que la asociación es necesaria para el apoyo a estos enfermos. Es necesaria, como bien dices, ¿no? El apoyo y estas asociaciones sin voluntarios, pues porque lo que es en el tema económico, me voy a arriesgar a decirlo, seguro que ayudas poquitas. Es una ONG sin ánimo de lucro, hay todo lo que se hace con la cuota anual del socio, nada más, y que es, bueno, pues que es simbólica, ¿no? La asociación, otra cosa importante que no he dicho, además de todos estos objetivos,
son las, bueno, pues las terapias que se hacen allí para que el paciente pueda sobrellevar esta enfermedad de la forma mejor posible, ¿no? Se llaman tratamientos paliativos porque, como sabe, la fibromialgia no tiene tratamiento. No hay ninguna pastilla mágica que diga el médico me la da y me la... No existe tratamiento. Tan solo es el tratamiento paliativo y para los síntomas del dolor y demás, pues bueno, pues eso cada uno, lo que su médico, porque si yo siempre lo digo, que tienen que estar medicados por su médico, no toma, y no polimedicados, como están la mayoría de ellos, que incluso se toman hasta 14 pastillas diarias, por la asociación ha habido mucha gente, y que bueno, pues están con una pastilla para ahora mismo, pues para ayudarles a dormir, ¿no? A que se puedan relajar más y dormir, simplemente, y venían con 14, ¿no? Entonces, quiero decir que la asociación, además de todos esos objetivos, es el tratamiento paliativo, que es importantísimo. Dentro del tratamiento paliativo está el ejercicio físico, que es imprescindible. Y luego las terapias de, pues como de Qigong, que es la que tenemos en la asociación, yo las digo porque son muy beneficiosas, ¿no? El Qigong, el Reiki, el sacrocraneal, el diafreo, el yoga, dependiendo también de la terapia que le vaya mejor a cada una, porque no a todo el mundo nos va bien la misma terapia, ¿no? Quería preguntarte, Pilar, tú eres voluntaria, cuéntanos también un poco tu trabajo dentro de la asociación, para que incluso alguien que nos pueda ver, ¿no? Diga, pues mira, me quiero hacer también voluntaria. Perdonad, es que ella es la vicepresidenta, es voluntaria, todos somos voluntarios, todos eso, sí, pero ella además es vicepresidenta de la asociación. Sí. Pero bueno, pues fundamentalmente, como ha comentado Maite, cuando te viene alguien que te viene llorando, pues intentar ayudar a esa persona, comprenderlo, porque esta enfermedad, cuando hablas por ahí, mucha gente no lo entiende, porque efectivamente tenemos muy buen aspecto, pero muy malos hechos, como yo digo. Entonces es comprenderlos, y cuando ellos nos dicen, me pasa esto, le dices, sí, y esto, y entonces se encuentran arropados, porque ven que los estamos entendiendo, que tenemos los mismos problemas, que no somos bichos raros, que al final estamos todos igual. Entonces, me parece que es importante, muy importante, la asociación. Hablabas del tema jurídico antes, ¿no? Que tenemos varios aspectos, ¿no? Decíamos, el médico que no se cree quizá esta enfermedad, o no se la quiere creer, eso ya es un hándicap, ¿no? A la hora de que un paciente que se encuentre mal, vaya, el médico no le haga caso, se vea solo, ¿qué hago? Caiga donde caiga. Y todo esto conlleva a que en tu puesto de trabajo, en tu día a día, pues no puedas desempeñar la labor habitual, la labor normal, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué ayudas, ¿no?, jurídicas existen a día de hoy para que una persona que sufre esta enfermedad pueda demostrar, ¿no?, de alguna manera que realmente la tiene, ¿no? Cuando también un poco al hilo de lo que decías al principio, ¿no?, decir y a preguntarte, en España la enfermedad está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, pero en España como tal no es una enfermedad, digamos, a nivel jurídico, ¿sí que lo es? Es la pregunta que te hago también. No, vamos a ver. Como he dicho antes, sí que está reconocida como una enfermedad dentro de las enfermedades raras, pero está reconocida como enfermedad. No es una enfermedad degenerativa, como han hablado en el vídeo, no es degenerativa. La persona de fibromialgia no termina en una silla de ruedas, no, en absoluto. ¿Ayudas que tiene? Pues no tiene ninguna. Vamos a ver, el problema de estos pacientes es que cuando están trabajando, en su vida laboral, pues pueden estar 15 días estupendamente trabajando y luego tirarse una semana sin trabajar. ¿Qué ocurre? Que son muchas bajas las que tiene a lo largo del año, ¿no? Entonces, en el sistema sanitario, que en ese aspecto está fatal, porque ellos no, mucha gente no quieren, y es así, tratar a las personas de fibromialgia, porque no les pueden dar tantas bajas. Es decir, el sistema está fatal, no hay dinero, y con lo cual pues intentan evitar todas las bajas posibles. Pero es cierto que es que estos pacientes no se pueden levantar de su cama, y es que no se pueden levantar, con lo cual no pueden trabajar, ¿no? Entonces, ayudas no hay ninguna. El proceso cuando llegan a una incapacidad, porque esta enfermedad
sí puede llegar a ser incapacitante y también está reconocida, y eso lo saben los médicos, lo saben en los juzgados y demás. Pues la verdad que es una lucha tremenda, es una lucha de años, de dinero, y bueno, pues es aportando todo tipo de informes médicos, porque como hemos dicho antes, no solamente es el diagnóstico de fibromialgia, sino que además tienes otras enfermedades añadidas. Entonces, para llegar a ese proceso, tú te pasas años acumulando todas las bajas que has tenido, todos los informes médicos, todo lo que tengas, para poder demostrar en los juzgados de que esta persona, primero que las empresas no quieren un trabajador que al mes esté una semana de baja, porque no interesa y es justo también, ¿no? Y principalmente para el enfermo, que llega un momento en que no puede trabajar, no puede, y entonces las ayudas que hay pues son mínimas, y bueno, llegan a los juicios y le tiran para atrás, ¿no? Le tiran, tiene que volver a recurrir, y es dinero, desesperación, y bueno, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pilar, tú querías tu casa, ¿no? Tú dices sí, que exactamente. Lo has sufrido en tus propias carnes. Totalmente. Vamos a ver, yo he estado trabajando 34 años en la misma empresa. Yo era administrativa, o sea, trabajaba fuera de Madrid, me hacía 100 y pico kilómetros diarios, y yo llegué a un momento que, claro, yo he tenido muchos problemas siempre con las contracturas. Ya en Fremac, que era la empresa que nos llevaba, decían, bueno, no es normal. Entonces, o sea, yo de llegar a la oficina así y llevarme a Fremac, y siempre tenía el mismo problema. Bueno, cuando yo ya caí, definitivamente, que al año de estar de baja me despidieron, después de 34 años, pues, ay, perdona. Que después de 34 años, pues bueno, me despiden, y después ya cuando pasó el paro, me operaron de las dos muñecas. Bueno, pues me dijeron, se tiene que dar de alta, la vamos a presentar a incapacidad. Llego a la incapacidad con mis informes y tal, una persona que nunca ha estado de baja, nada más dos partos que tuve. Y bueno, pues el juez dice, fibromialgia. Como diciendo, bueno, lógicamente no me lo dieron, porque dijeron que yo estaba en condiciones de estar en un ordenador 8 o 10 horas y de hacerme 100 y pico kilómetros, cosa que no es así. Entonces, bueno, he tenido la gran suerte y el apoyo que tengo a mi marido, porque si no me hubiese muerto de hambre, porque encima no voy a cotizar los últimos 15 años, con lo cual me va a quedar nada, el mínimo. ¿Y qué hacer, no? Porque es... Vamos a ver, es desesperante no ver la situación, ¿no? Por un lado están las empresas, que lo dices, es lógico, ¿no? Una empresa no quiere tener a un trabajador que cada semana, pues, o una semana al mes pueda estar de baja, es lógico, ¿no? Pero sin el apoyo médico, digamos, que yo creo que no es absoluto, ¿no? Digamos, si toda la medicina, ¿no? Esos médicos dicen, no, es que sí, es que son ellos realmente, yo creo, los que tienen que explicar realmente que una persona no es que esté de cuento. Yo insisto en lo del aspecto, porque da mucho, ¿no? Cuando ves a una persona que está mal, pues dices, joder, pobrecillo, cómo está, no puede ni moverse. Pero si ves una persona que tiene buena cara, que tiene buen aspecto físico, es un poco raro decir, ¿cómo no va a poder? Esta persona no está tomando el pelo. Puedo llegar a pensar un poco lo que decía lo del juez, ¿no? Dice, bueno, fibromialgia. Entonces, es decir, eso, tenemos varias cosas negativas que hacen que realmente se dé esa incapacidad al trabajo, ¿no? Si el médico, hay algunos que son reticentes, ¿no?, a decir, sí, vamos a apoyarlo, mal vamos, ¿no? Porque luego, al fin y al cabo, un juez va a hacer caso de lo que un médico puede acabar diciendo, yo creo. La verdad que sí que hay también incapacidades, ¿eh? Pero bueno, no se daban más antes de la crisis, se daban más. Evidentemente. Y sí se daba, porque los jueces sí saben que es incapacitante esa enfermedad, o sea, la conocen bien. Yo lo único que a las personas que están en estos trámites es que se pongan en buenas manos, ¿no? Que cojan un buen abogado que esté especializado en ese tipo de incapacidad, porque no es lo mismo la incapacidad de la fibromialgia que otro tipo de incapacidad, pues porque tengas, yo qué sé, que te faltan los dos brazos, ¿eh? Que no digo que ni que sea ni mejor ni peor, las dos cosas son horrorosas, ¿no? Pero no todas las incapacidades
Son iguales, sí. Hablabas también del tema de tu marido, ¿no? El tema de la familia, yo creo que también es algo importante, ¿no? Muy importante. Tenéis el apoyo de la asociación, pero si desde tu propia casa, tu propia familia claro, no te ayuda, ¿no? Nada. ¿Y cómo sufre también, ¿no? ¿De sí, qué manera? Lo sufren porque tú no estás en las mismas condiciones, te niegas absolutamente a todo, pues como es al salir, a no apetecerte hacer un sinfín de cosas, y todo eso lo sufre la familia y lo tienen que comprender. Que un día puedes salir, pero que a lo mejor al día siguiente pues no estás en condiciones. Entonces, lógicamente, ellos también están en paralelo a tu enfermedad, porque están sujetos a ver cómo se levanta. Porque hay días que te levantas muy mal, o sea, hay días que para hacer una cama, pues lo tienes que hacer a lo largo del día, ¿no? Porque te encuentras mal. Entonces, sí, la familia lo sufre muchísimo. El carácter, que cambia bastante. Bueno, yo, entre otras cosas, me ha costado mucho el aceptar mis limitaciones, porque he sido siempre, bueno, muy activa, y entonces ahora, pues hay tantas cosas que ya no puedo hacer que estoy aprendiendo a convivir con ello y a hacer pues otras cosas más sencillas, que son las que puedo hacer. Pero eso cuesta, ¿eh? Eso cuesta. Desde la asociación, porque eso cuesta, es una pregunta que se hacen mucho, ¿no? Dice, pero si es que yo hacía esto antes, es que yo hacía. Y siempre le decimos, tú piensa que ahora tu 46% o el 60% de lo que tú haces es el 100% de lo que hacías antes. Entonces, cuando tú aceptes eso, ¿no? Aceptes que no puedes hacer lo mismo de antes, puedes llevar una vida muchísimo mejor, porque es verdad que estas personas es muy importante la calidad de vida que lleven a la hora de cómo padecerla, ¿no? De los síntomas, o sea, es muy importante, además del apoyo, o sea, es un del apoyo familiar, apoyo en el trabajo, apoyo, o sea, es un problema biopsicosocial, ¿no? El que tiene... preguntar, también desde la propia asociación, no solo es el trato con el paciente, digamos, ¿no? Con el enfermo, sino que también las familias acudirán, ¿no? ¿Cómo tratar al paciente? Que el paciente pues se sitúe, que sepa dónde está, pero también a ese familiar, a ese marido, a esos hijos, o decirle, tienes que ayudar a tu madre, a tu padre, de esa manera, ¿no? Sí, guiarlo, efectivamente, como decíamos antes, como has dicho, es que como están, tienen un aspecto tan bueno, nadie se cree que estás mal, incluso hasta tu propia familia, se creen que es cuento y demás. Entonces, es importantísimo el apoyo familiar, ¿no? El que te comprendan, el que sepan que realmente estás mal. Entonces, muchos acuden, y acuden algunos hasta solos, para decir, oiga, mire, mi mujer tiene o mi marido tiene fibromialgia y yo no sé cómo tratarle, no sé qué hacer. Entonces, bueno, pues le explicamos qué tiene que hacer, el apoyo que tiene que darle, la comprensión que tiene que darle y sobre todo tener muchísima paciencia, ¿no? Muchísima. Es cierto que es un problema grave, ¿no? En la familia, no solamente en el trabajo. Digamos, ¿no? Trastoca, hay muchos divorcios por este tema, porque no es difícil, es difícil que te comprendan, ni siquiera la familia. Entonces, desde la asociación le informamos cómo poder llevar a una persona que padece fibromialgia. Aparte, allí tenemos unos psicólogos que llevan desde que se inauguró la asociación, que hace ya 14 años, ¿no? Son personas que están allí, conocen muy bien a los pacientes de fibromialgia y hacen unos cursos de psicología que consiste en enseñarles a cómo vivir con esta enfermedad. Y en esos cursos no solamente es para los pacientes, sino también para los familiares. Con lo cual, las personas que lo hacen, es una gran mejoría la que sienten y una tranquilidad, ¿no? Por parte de la familia al saber qué le pasa con la persona que convivimos, ¿no? Que no sé cómo tratarla y desde la asociación se le ayuda con estos cursos de psicología. Bueno, pues nos estamos quedando sin tiempo. Yo desde aquí quiero recordar la página web de la asociación, que si la dices tú, Teresa, lo vas a decir mejor. Pues es afibron@fibron.org. La estamos viendo aquí debajo, pues bueno, para que las personas que quieran, que se sientan
un poco perdidas, pues bueno, que en Madrid, Asociación de Fibromialgia de Madrid, entren, hay teléfonos, hay gente dispuesta a escucharle y que seguramente, pues bueno, les van a ayudar y les van a guiar, pues bueno, para que le conozcan y que sus familiares y sus allegados. Y todo para tener un fin que es, pues bueno, intentar llevar la vida que se llevaba antes e intentar llevar una vida lo mejor posible. Bueno, pues ya me voy a despedir de vosotras. Teresa, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Enhorabuena y a seguir con el proyecto, que creo que gracias. Es importante que, bueno, que existan estas asociaciones para ayudar a los demás. Sí, gracias a vosotros. Y a Pilar también, muchísimas gracias por haber estado aquí gracias con nosotros. Y bueno, pues que esa enfermedad se siga llevando lo mejor que se pueda y, bueno, se intenta. Y a seguir ayudando, que es lo bonito y lo importante. Pues sí, muchas gracias. Bueno, pues esta era la opinión de esta asociación de Fibromialgia de Madrid. Nosotros ya para terminar les vamos a dejar con nuestro consejo en nuestra sección de aconsejados. Bueno, pues después de escuchar las sensaciones de gente que padece y sufre la fibromialgia, después de escuchar lo que se hace y se trabaja desde esta asociación, nosotros le vamos a dar unos pequeños consejos que hemos escuchado aquí en esta mesa, pero bueno, como recordatorio no viene mal. Vamos a verlo. En el momento actual no hay un tratamiento curativo para la fibromialgia, pero sí muchas medidas que alivian los síntomas y mejoran la calidad de vida. El primero es el calor, que alivia el dolor. Por ello son recomendables los baños y duchas calientes, la aplicación de duchas de agua caliente en las zonas dolorosas, la aplicación de calor local mediante lámparas de calor, almohadas o mantas eléctricas y compresas calientes, y los masajes y hidromasajes suaves mejoran los cuadros dolorosos, al igual que la magnetoterapia, que es un excelente recurso. Mantener unos buenos patrones de sueño con horarios estables tiene un efecto muy positivo. Realizar paseos o ejercicios ligeros por las tardes, tomar infusiones calientes antes de acostarse, cenas ligeras, evitar por la tarde y noches bebidas excitantes como café o bebidas alcohólicas y comidas copiosas o muy especiadas. Deben evitar situaciones estresantes, así reduciremos el estrés haciendo ejercicio de respiración y de relajación. Si bien hay momentos en los que los cuadros dolorosos dificultan el mantener la actividad social habitual, es muy importante, para la medida de lo posible, evitar el aislamiento social y el reposo excesivo que pueden aumentar la depresión. También es bueno hacer ejercicio físico y mantener un tono muscular adecuado. De todas las medidas recomendadas en el tratamiento de la fibromialgia, son sin duda las más eficaces a largo plazo. Se aconseja realizar ejercicio físico aeróbico poco intenso, como la natación. Ejercicios en el agua, bicicleta estática a velocidad e intensidad controladas. Al comenzar a realizar ejercicio, puede producirse un poco de dolor muscular. Si el dolor es intenso, es indicativo de que se ha realizado un esfuerzo físico excesivo y deberá disminuir la frecuencia e intensidad. Progresivamente aparecerá el efecto beneficioso del ejercicio físico y mejorará el estado general, disminuyendo el dolor y aumentando la resistencia al ejercicio y al esfuerzo físico. En algunas personas la terapia de apoyo psicológico tiene buenos resultados y es muy importante conocer la enfermedad y los síntomas de cada caso, aprender a identificarlos y controlarlos manteniendo una actitud positiva. Puede ponerse en contacto con asociaciones de pacientes de fibromialgia que pueden ayudarle y orientarle. Es también importante que las personas que conviven con el paciente conozcan la enfermedad y colaboren, facilitando el mantenimiento del ritmo de vida, de la actividad social, de la realización de ejercicio físico o del control de la dieta alimenticia. Otra recomendación es el tratamiento farmacológico. Existen diversos medicamentos que pueden ayudar a mejorar algunos síntomas. Siempre deben de seguirse las indicaciones del médico y evitar la automedicación. Los efectos beneficiosos son evidentes al cabo de unos meses de tratamiento. Entre estos medicamentos se encuentran algunos antiinflamatorios, relajantes musculares, antidepresivos y ansiolíticos. Otras medidas son evitar las sobrecargas musculares. Al transportar o mover cargas pesadas, como el sobrepeso o el esfuerzo físico intenso. Mantenga el peso adecuado con una dieta alimenticia equilibrada, rica en vitaminas y minerales con bajo contenido en especias y alimentos o bebidas excitantes y bien distribuida en las 4 comidas del día, especialmente cuidando las cenas ligeras. También reducir el estrés, mantener un ritmo de vida estable y facilitar el sueño. Y recuerde que la fibromialgia es una enfermedad crónica,
benigna con múltiples factores que influyen en ella. Por eso, debe afrontarse con múltiples estrategias y ser perseverante. Aunque no exista una cura, puede hacer muchas cosas para sentirse mejor. Bueno, pues este ha sido el programa de hoy, quedarnos con esas conclusiones, ¿no? De que es una enfermedad que está ahí, pero bueno, no es degenerativa, como la gente a lo mejor decía de la opinión de la calle, dejarlo claro. Se puede vivir con ella dentro de unas limitaciones. También recordarles que es una enfermedad que todo lo que le diga al médico es lo que tiene que hacer, no meterse esas 14 pastillas, como decía aquí la presidenta, ¿no? Sino que hacer las cosas de manera consciente y hacer las cosas bien, porque bueno, al final la salud de cada uno es lo importante. Y ya para terminar también recordarles de nuevo el correo del programa, programas@vealia.tv, que nos manden pues, sus preguntas, sus dudas, soluciones, temas que quieren que tratemos en el futuro, lo que sea, a su disposición ese correo electrónico. Así que nada, con este recordatorio nos despedimos de todos ustedes, recordándoles que estaremos de nuevo pronto con ustedes ya con la letra G. Así que nada, nos vemos, un saludo y que tengan buena salud.